que durante mucho tiempo no valoraron mucho el entorno de la ciudad. Por ejemplo, el hecho de que diéramos la espalda al río. Simplemente el río nunca fue una preocupación fundamental. Tiene una tranquilidad, tiene un misterio, tiene una vida interior, ¿no? Que mucha gente lo toma en forma superficial, pero aquí hay mucho mundo interior, mucha profundidad en lo que siente, en lo que vive uno, en el misterio que tienen las cosas. Creo que para formar una sociedad distinta, una ciudad más humana, una ciudad más cercana entre las personas, las personas tienen que pasar por este trapasaje cultural, tienen que tener esa experiencia de vivir las artes, porque el ser humano tiene otra percepción de la vida, ¿me entiendes? Es mucho más humano, es mucho más cercano, una persona mucho más preocupada del otro. Entonces, esa es la diferencia, es cuando una persona desarrolla un área artística, es más cercano a lo que está pasando. Por lo tanto, necesitamos crear una sociedad con una visión más humana para que podamos ir amortiguando un poco esta forma de que se está planteando de cómo vivir, de esta manera de ser tan individualista, de esta manera de ser tan exitista.